Bienvenidos, estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Es un placer poder estar aquí. Esperamos ser de bendición para su vida. Me acompañan también dos pastores, ellos se van a introducir. Pastor. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Sean muy bienvenidos al programa Unidos en el Amor de Cristo. Amén. Su servidor, hermano uh, Pastor Manny Cruz. Ahí estamos pastoreando en una iglesia. Amén. Uh, Templo Centro de Fe, Faith Christian Center, allá en Clint, Texas. Amén. Estamos ubicados en el 196 San Anisario Road. Amén. Los horarios de los servicios son uh, los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Y los miércoles, ahí estamos a las 7 de de la tarde si es de que si no tienes donde congregarte o donde asistir te invitamos que vengas y nos acompañes para que recibas un milagro de parte de Dios Amen. bendiciones y estamos aquí para servirte con todo nuestro corazón aleluya que el Señor los bendiga mi nombre es Gabriel García estamos allí en el 882 mesa silver Famous Texas este, nuestra iglesia se llama Gracia Infinita, este, um, Iglesia Naciones para Cristo. Estamos teniendo servicios los jueves a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Si usted vive en Fayetteville y no tiene un lugar donde se pueda alimentar de la palabra del Señor, donde usted pueda recibir una porción de su Espíritu a través de de su palabra, lo invitamos a que acuda a ese lugar y un servidor estará ahí para servirle eh, el plato espiritual. El deseo en oración de nosotros es el que el Señor los bendiga. Amén. Mi nombre es Bernardo Ureño y este, estamos también en el Ministerio Fuente de Aguas Vivas. Muy pronto, este, próximamente, la iglesia para abrirse. Le doy gracias a los pastores. Por eso, eh, es, gloria a Dios por este canal, amén. Unidos amén. en el amor de Cristo, donde estamos uniendo los pastores y estamos levantándonos amén. las manos unos a los otros. Y de eso se trata, amén. De, de apoyarnos de, 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 en cualquier área de nuestra vida. Y este, le damos gracias a Dios. El, el programa de hoy se titula Nuestro Gría Jesús. Fíjese qué hermoso. Y, y la palabra del Señor dice: En mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre comerás cosa mortífera y no te hará da daño. Todo lo ponemos en Cristo. Y hay ciertas guías que el Señor nos, nos da en su, por medio de su palabra. ¿verdad? Hablando acerca de la seguridad, dirección, liberación, diferentes guías, para que usted y yo comprendamos que tenemos el poder como herederos de Dios Amén. para poder echar fuera demonios en, en nuestra casa de, de, de drogadicción, de... De, de, de lo que se quiera manifestar ahí en nuestro hogar. Y esto no estamos hablando de un exorcismo, no. Pero la palabra del Señor es tan clara y, y como hijos de Él, pues somos sus herederos. Por eso, amada persona, es muy diferente, déjeme decirle, y no estamos aquí para criticarle ni para juzgarle. Estamos aquí para levantarle las manos y para darle ánimo y para que también haya un tipo de instrucción en su vida, porque. A veces agarramos tipo de informaciones que, 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 que no, no checan. Entonces, uh, todos somos creación de Dios. Pero usted le pregunta a cualquier persona allá afuera, ¿y usted qué se considera? Le dice que es hijo de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salvar. Tiene, tiene que haber un acto, tiene que haber un sentir y un acto. Porque todos somos creación. Nosotros ya estábamos listos para irnos a las paellas del infierno. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que entra Juan y 12, donde dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibió. Mas a todo aquel que le recibiere le dará la potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Amén. Y Juan 3.16 que le nombramos el corazón de la Biblia porque de tal manera amó Dios a este mundo y impongamos nuestro nombre cada uno de nosotros. Que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y por ahí vamos, en este traque, y así vamos a, a entrar. Este, voy a, voy a estar leyendo este Isaías 42, 16, y luego nuestros pastores van a, vamos a estar eh, tomando un lugar para eh, explicar acerca de nuestro guía Jesús. Amén. Y dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 42, 16. Dice de la siguiente manera, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Um, en el mundo estamos sujetos a guías. Eh, este mundo moderno, querida persona que nos escuchas, um, todos necesitamos una guía. Compras un automóvil nuevo, trae un instructivo. Amen. Compras un teléfono nuevo. ¿sí? Es más, miras una receta en el, en el, en el YouTube en el, y te dice, haz esto, haz lo otro. Y si lo haces... Hay ciertas promesas de que si tú llegas a, al final de la guía, vas a, vas a tener una recompensa, porque muchos hemos visto una receta y, y, y nos sale de una manera errónea. Y decimos, ¿qué hice mal? ¿Qué fue donde me equivoqué? Así que el Señor cuando vino al mundo dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia, mí, pero de mí, de mí. esa vida viene con un instructivo. Amén, que tenemos aquí la palabra, la del, palabra del Señor, Señor Dios, dice, Dios. dice, escudriñad las porque os parece que en ella ¿qué? está, y no os parece, ahí está la vida eterna. Y, y quiero, queremos enfatizar un poco y desarrollar el mensaje a, a varias promesas. Yo ahora que vine a este lugar, puse en mi GPS, hermano, y mi GPS me prometía que yo iba a llegar a cierta hora, ¿sí? Pero mi GPS no me decía si me iba a ponchar una llanta. Mi GPS no me decía si mi carro anda bien. Así que el Señor, si sí nos mete unas promesas al momento que decidimos seguirle y obedecerle y tomarle como nuestro guía en nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Una de esas, la primera, es la seguridad. Dice Salmos 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará. Descansar junto aguas de reposo me pastoreará el Señor. Nos dice que si nos dejamos guiar por Él, ¿dónde vamos a terminar? En lugares de delicados pastos, y luego la palabra delicados pastos viene a mi memoria y yo pienso en corderos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros somos del prado, somos una oveja de su prado. ¿Sí? Y las ovejas comen pastos delicados. Dice la palabra del Señor que Él es el pastor y sus ovejas conocen su voz y lo que, y lo siguen. Amen. Aleluya. ¿Sí? Así que Él promete seguridad, primeramente. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bonito ¿verdad? es la, la palabra de Dios. Amén. Porque es cierto, hermanos, Este, la guía es muy importante en nuestras vidas. Amén. Pero es algo bonito cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y hay mucha gente que ha sido guiada erróneamente. Aleluya. Y nos están mirando. Amén. Pero gracias a Dios, que dice la palabra de Dios. Amén. Dice ahí en Juan 3:17 que Él no vino a condenar porque nos guiamos mal. Aleluya. Porque no hubo ese resultado, porque no me dijeron la verdad, porque me dañaron, porque hicieron lo que hicieron conmigo. Amén. Pero gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo no se equivocó con tu vida. Gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no te vino a condenar. Él no te vino a decirte que no pusieras la confianza. Él te vino a decir, yo soy. El buen pastor, como decía amén. el siervo de Dios, amen. Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, amén. Amen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también habla de una verdad. Así es. Para que esa guía se lleve a cabo en nuestras vidas, hermanos, necesitamos conocer verdaderamente la no, verdad, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, amén, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, señor. Amen. No cualquier persona va a poder venir a tu vida y te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, aquí, esto y acá y allá. No, hermano, no te vayas por eso. Vete lo que tú sientas dentro de tu espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque tú conoces a ese rey de reyes y señor de señores. Tú tienes que conocer la voz. De ese Cristo maravilloso, el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, tú tienes que conocer esa voz. ¿Por qué? Porque es muy fácil, como decía el siervo de Dios, desviarnos en estos días, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología Amén. ahora. Hay muchas promesas de parte de hombres y mujeres y qué sé yo, hermano. Pero, ¿sabes qué? Si nosotros venimos a la palabra de Dios, Amén, vamos a encontrar esa guía verdadera para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén, así es de que esperamos que en esta preciosa mañana tú estés sintonizando este canal para que tú verdaderamente sientas el llamado de Dios y levantes ese teléfono y comiences a llamar. ¿Por qué? Porque ahí está mi esposa, ahí están otros hermanos que queremos escuchar. Queremos saber qué es la necesidad, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guía. Y nosotros nos basamos a la palabra de Dios. No nos basamos a nuestras emociones. No nos basamos a ver qué dice el teléfono, a ver qué dice el internet. No, hermano, nos basamos, aleluya, a la santa, bendita palabra de Dios. Amén. Amen. Y ahí, de allí, está la vida para nosotros, hermano. Así es que llama en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, querida persona. Por eso estamos aquí, damos gracias a Dios por esta tele, telefusora, amén, el canal 38, unidos en el amor de Cristo. Este, porque si tú quizás no, no has sido una iglesia, porque te sientes lastimado, te sientes, este, a veces, desafortunadamente, somos humanos, y esta carne, pues pone pretextos, porque la carne quiere las cosas de la carne. Por eso estamos hablando de esta manera, amada persona, porque estás escuchando la guía, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y el guía mero, mero se llama Jesús. Amen. Si has probado cualquier método, es, escucha esta guía, porque ahorita al, al final de este programa vamos a estar orando para aquellos que quieran entregar su vida a Jesucristo, para que vean que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y también para aquellos que quieran reconciliarse con el Señor. Ya, hermano, si tú estás allí por X razón, que se te ofendió, que se te dijo, esto, el Señor me ha puesto esto en mi corazón, no este término. Yo te pido perdón, ya no hay excusa. Te pido perdón por aquel hermano, hermana que te ofendió, ya, tan tan. Borra eso en el nombre de Jesús. Yo sé que se oye fácil, es difícil por lo que tú estás pasando o pasaste, pero esta carne, recuerda, si tú ya aceptaste a, aquí, a Cristo, esta carne. Quieren las cosas de la carne, a veces le echamos la culpa al diablo, dice en Juan 10:10: 10, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir, sí, pero a veces el peor enemigo de nosotros. En nosotros mismos, amada persona. Aleluya. Porque Bernie quiere hacer lo que le da su gana. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la guía que Dios quiere dar a la vida de Bernie? A veces yo, yo estoy batallando con, todavía con, con cosas y estoy aprendiendo muchas cosas. Pero una de las cosas que batallo? Es decir, que cuando las cosas no se hacen como yo quiero, ah, ¿cómo me frustro? Soy humano. Pero ¿sabe qué? No permito que la ira llegue a mi vida porque dice, hey, Aireados, pero no pequeís y todavía no nos podemos ir a ira porque la ira está tremenda, te hace hacer cosas que, hermanos, vamos a pagar consecuencias buenas o malas. Por eso sigue escuchando este programa y, y ahí hay personas ahorita capacitadas para orar por usted. Amén. En la Amén. cabina, por favor, hable, hable cualquier, no diga, no, saques eso de su mente. No, pues es que, perdone la palabra, es chafa, es barato lo que voy a decirles, o, o, o ni usted mismo se cree quizás lo que usted hable. Queremos escuchar su expresión. Usted vale mucho. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo fuimos a la voz con la misma sangre del cordero inmolado que es Jesucristo. Sí. Y ahí voy a pasar el lugar ahorita al pastor. Pero ¿sabe qué? Por último quiero decirle esto. Juan 14.6 dice, Jesucristo es el camino, la verdad. Y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por medio. El único mediador entre usted y yo es Jesucristo. Aleluya. Ya, mire, antes era Walter, Walter ya se murió. Antes era la bruja fulana de tal, el brujo perengano, que venía y te barría y te ponía, te pasaba un blanquillo, para sacar los malos espíritus. ¿Sabe qué? El único mediador se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Lo has probado todo y todo te ha fallado? Prueba a Cristo. Si mi Cristo te falla. Yo me voy a hacer lo que tú andas haciendo. Así de ese tamaño te lo pongo. Porque te amamos, amada persona. Aleluya. Ya es tiempo que, que recapacites y, y, y sabes qué, te levantes en el nombre de Jesús. Aleluya. Regresando a, al tema de la guía, También. querido, querido persona que nos estás mirando y escuchando, este, uh, quiero leer un versículo de la Biblia y una promesa hermosa, hermanos. Dice Salmos 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente, aleluya, amén. Aleluya. Y para siempre, sí. Y él nos guiará aún más allá, aleluya. de la muerte, aleluya. Este mundo, si algo le tememos, bueno, los que no estamos en Cristo, amén. porque para los que estamos en Cristo la muerte es ganancia, amén. amén. El mundo, si algo le teme, es a la muerte. Amén. Y cuando mi, mi Señor Jesucristo anduvo en el mundo y le, le decían, vino una noticia de que su amigo había muerto. ¿Verdad? Amén. Y, y él nos elborotó, hermano. Él dijo, ah, voy a correr con Lázaro. Dice que él tomó su tiempo y duró cuatro días para ah. llegar a Lázaro. ¿Sí? Entonces... Cuando le traían a él alguien que decía que estaba muerto, él siempre lo testificaba y decía: No está muerto, solo duerme. ¿Sí? Y ahora, cuando tú, a lo mejor ahora que pasó COVID, hermanos, si algo traía a la gente miedo, era de morir. Amén. Si recuerdan, hace unos pocos años. Pero dice el Señor: si tú crees en mí, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria. ¿Sí? Ahora dice el Señor: mira. Yo soy un Dios fuerte, eterno, dice. Y, y, y a lo mejor dice usted, pero nadie ha ido a la muerte, y es cierto, pero Jesús sí lo hizo. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él fue a la muerte y la venció. ¿Muerte dónde está tu aguijón? ¿sí? Y dice la palabra del Señor en, en Apocalipsis, dice que Él tomó las llaves de la muerte y del Hades. Dice. Amén, aleluya. ¿Sí? Y dice, y si tú agarras a Cristo como tu guía única, porque a él le gusta la exclusividad. Dice: Yo soy celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Él lo que quiere es que tú seas exclusivamente para él y que tú no sigas ninguna. Ni, dice la palabra del Señor: no miréis que nadie nos engañe con palabras persuadidas. Con situleces, eh, con doctrinas de qué? De demonios. ¿sí? Entonces, si tú tomas al Señor, dice. Yo te voy a llevar aún más allá de lo desconocido, Aleluya. aún más allá de donde se pierden, se pierden las memorias. Dice, yo voy a ser tu guía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿sí? Porque yo tengo un guía que no pierde señal, que no se le cae la red. Tengo un, un, un guía que, que el Wi-Fi es eterno. Amén. Tengo un guía que, que para él lo que no es es como que si fuera. Amén. Aleluya. Lo que no puede ver, porque dice la palabra del Señor, que para lo que nosotros es algo imposible, para Él es un, es un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y sabe que dice, Aleluya. haz tú lo posible, hermano. Amén. Y yo voy a hacer gloria, lo imposible. Posible. Porque lo que yo no puedo y lo que tú no puedes, querida persona, Él sí puede. Aleluya, hermano. gloria a Dios. Y qué bonito. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Amén. Amén. Verdaderamente que nosotros a veces hemos batallado, Así es. pero hemos escuchado la voz de Dios. Amen. Nos ha querido desviar muchas cosas y una de ellas mencionó mi hermano, siervo de Dios, este, fue esa pandemia. Así es. Que no nomás en Estados Unidos, sino todo que fue todo el mundo entero. Pero fíjense, todavía, volviendo a la guía, Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podréis no sobrellevar. Amen. Amén. Aún hay muchas cosas que el Señor quiere hablar a nuestras Aleluya. vidas, hermano. Amén. Y hay veces que nosotros decimos, ¿verdad? Como humanos, decimos, ¿cómo es posible que una persona me trate de esa manera? Amén. Pero fíjese lo que dice el versículo 13, dice pero cuando venga el espíritu de verdad gloria él nos guiará a toda verdad ¿sí porque no hablará por su propia cuenta es algo glorioso hermano amén él nos guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán amén. de venir aleluya Gloria. Y eso es algo bonito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, una experiencia real, hermano, que ha sucedido en mi vida, es de que a mí me gusta también ministrar dentro de, las, de los penales, de las prisiones, hermano. Y una de las veces que estuve ahí, amén, un joven llamado David Lastres estaba detenido. Y ese joven... Me dijo pastor, puede ir a mi corte. Le dije, claro que sí, yo voy. Y llegando ahí, hermano, para la sorpresa, verdad, él uh, estaba bajo el estado y bajo el estado, hermano, hay muchas reglas que se tienen que llevar, muchas guías. Amén. Y ven. Y hoy este joven, nos pusimos de acuerdo con la palabra de Dios, la guía principal para nuestras vidas. Y fuimos y la persona que estaba guiándolo a él, que viene haciendo su probation officer, amen, le, le dijo a la mamá, porque yo estaba ahí enseguida de ellos, le dijo, ¿qué sugiere usted que hagamos con su hijo? Porque vamos a entrar a la corte y necesitamos que explicarle al juez. Y estábamos ahí, hermano, y dijo la mamá del joven, tenía 17 años en aquellos entonces. Le dijo a la mamá, le dijo, ¿sabe qué? Yo sugiero que mi hijo se quede un año más dentro Aleluya. de esta prisión. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Amén. Yo estaba escuchando eso, fíjese. Y el hombre, el probation officer le dijo, ¿sabe qué? Pues ese va a ser el plan. Vamos a, a, a decirle, sugerirle al juez que haga eso con su hijo. Y entramos a la corte, hermano. Pero la guía no era esa, la guía era nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria. Y llegamos gloria. ahí, hermano. Y ya ellos sugirieron, hablaron con el juez, y el juez, como que se convenció, dijo: Pues yo creo que está muy bien, porque está haciendo muy bien dentro de la corrección que le hemos hecho y todo eso. Pero lo que el juez no sabía. Es de que ya teníamos más de nueve meses trabajando con él, Gloria. guiándolo con la palabra Gloria, de Dios, hermano. Aleluya. Eso es algo hermoso, aleluya. Que la gente te puede decir, tu mamá te puede decir, tus hermanos te pueden decir, tu esposa te puede decir, hermano. Pero la guía que tú debes llevar es la palabra de Dios, Amén. aleluya. Gloria a su nombre. Y él muy triste, el juez dijo, ¿sabes qué, David? A mí se me hace que te vas a quedar aquí otro año. Y volteó y él me miró. Y le dije: ¿Sabes qué? Levántate y pídele que tú tienes que hablar. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay uno que aboga por nosotros. Bueno, Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Ese se llama Jesucristo, la guía perfecta para nuestras vidas. Aleluya. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, entre todo eso te recogerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ¡Gloria! se levantó para la gloria de Dios, hermano. Y sabe qué pasó. Él le comenzó a testificar al juez. Él le comenzó a decir al juez, Señor juez, denme una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho un milagro aquí dentro de este penal. Y estoy muy agradecido con Dios. Pero ¿sabe qué? Le quiero mostrar a usted, a la ley de Texas y a mi mamá y a este hombre, que Dios... Ha hecho un milagro en mi vida. ¿Sabes lo que hizo el juez, hermano? Te voy a dejar salir. Aleluya. Esa es la guía perfecta que se necesita, hermano. Que no importe qué diga el hombre, no importe qué diga la mujer, no importe qué digan las guías que nosotros miramos hoy en día, hermano. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Que necesitamos este espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, hermano. Porque eso es lo que necesita la humanidad. Amen. Necesitamos buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque lo demás va, va a venir a añadidura. por añadidura. Amen. La sanidad viene por añadidura. Todo lo económico viene por añadidura. Tu esposo viene por añadidura. Tus hijos van a venir a los pies de Cristo por añadidura. Pero necesitamos que buscar esa guía perfecta para nuestra vida hermano. Eso es algo glorioso que nosotros necesitamos todos los días, amén. Y aquí tenemos unas peticiones y voy a dejar a mi hermano Bernie, amén, que dé algunas de ellas. Gloria a Dios, antes de hablar de estas peticiones, ahorita vamos a decir, a compartir los tres de las peticiones, nada más quiero adelantarle un poquito acerca de en la dirección, en, en la guía entra dirección también de parte de Dios, ahí en Salmos 25, versículo 9, nos dice de la siguiente manera, Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y el versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío, no se yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Por qué? Porque aquí estamos, no, no estamos saliendo del tema, entra la guía. Amén. En Proverbios 14:2 dice: Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin son caminos de muerte. Por eso estamos aquí, guiándote a un camino de verdad. Antes que sea tarde, porque el día de mañana nadie nos lo garantiza, amada persona. Amén. Escuche, hay varias peticiones eh, por, por Peralta per Sani, quiero, quiero oración. Star, moon, sky, salvation. quiere salvación. Amen, aleluya. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Amen. Lupita, Lidia Martínez, perdón. Quiero oración. José Martínez, Lili Martínez, healing por sanidad. Gloria a Dios. Aleluya. También Rosa Núñez, amén, está llamando por sanidad, amén. Y también a Teresa, Teresa Ávila, también por sanidad, hermano. Y también mi Raúl, el hermano Raúl, amén. Raúl Cruz, amén, está pidiendo él también por su sanidad, amén. Y también les pido, hermanos, por cada uno de mis hermanos, amén, de la carne. Amen. Que el Señor obre y que el Señor toque esas vidas por salvación, a la gloria de Dios. Amen. Amén. Tenemos a Rito Olvera, tumor en garganta, Rito. Aleluya. Ya no hay tumor en el, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Jesús. Ese claro. tumor desaparece Aleluya. hoy mismo. Amén. 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 Tenemos acá también a María Juárez. Tenemos a, a Concha, tiene un problema con los ojos. El Señor va a rejuvenecer esos ojos. Amén. Aleluya. Aleluya. Carmen tiene un kidney problem. También el Señor, el Señor opera sin vesturín, amén. Aleluya. El Señor opera sin, sin láser, sin quimioterapia. Tere tiene Down Syndrome Tyroid, para la tiroide. El, ella va a ser libre de la tiroide también en el, el, el nombre de, de Dios. Jesucristo. Amén. Ponga su mano arriba de las peticiones, vamos a hablar, ya se va a acabar el programa. Padre, en el nombre de Gracias Jesús, Dios. te ponemos, Padre Santo, estas peticiones de oh, tu señor, mano, Padre. Salvación, sanidad, Señor. Sanidad creativa, Padre. Sobre santo, todo, Señor, Dios, salvación, gloria, gloria, Padre. Oh, reconciliación, Padre. En, Dios. en el nombre ahora, de oh, Jesús, oh, no oh, es por poder ni por fuerza humana, gloria, sino por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Dios. Te damos gracias, Dios, gracias nada, aleluya Señor, por este Dios, programa. Dios, por gracias, Dios, hasta Dios, donde alcanzan, Dios, Padre Santo, estas, estas redes, Padre Santo. Aleluya. Señor, se Padre. Señor, tu gloria. Por tu Espíritu